Por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma el triunfo de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco, al declarar como insuficientes, inoperantes, genéricas y sin pruebas irrefutables lo que dice Morena y su candidata Claudia Delgadillo. Daron Acemoglu, ganador del Nobel de Economía 2024, asegura que un segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos sería una amenaza muy grande para las instituciones democráticas de ese país. La prudencia y la serenidad es por lo que ha optado el Real Madrid tras la tormenta mediática que ha generado la noticia sobre una presunta misión que involucra al astro francés Kylian Mbappé. Natanael Cano cancela todos sus conciertos en Quintana Roo y Campeche. Según la empresa X-Ticket, mandó un comunicado que por causas ajenas a la directiva del estadio, artista y empresarios, se cancelaba las dos presentaciones y se hará el reembolso de los boletos a la brevedad posible.